Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Mary Vaca. Estoy reemplazando a Mario Espinosa, que se encuentra en un viaje familiar. Le enviamos un saludo cordial desde aquí, desde los estudios. Esta noche, pues, estamos con invitados especiales. Paso a presentarlos. Don Carlos Alarcón, bienvenido. Él es parte del equipo político del candidato presidencial por el FRI, don Carlos Mesa. Bienvenido. Muy buenas noches, Mary, y es un gusto estar acá en el programa compartiendo con ustedes. Y también doy la bienvenida a Ilia Fortú. Él es, dice, militante del 21F, no ha firmado con nadie, pero está aquí en su calidad de analista. Gracias, Mary. Buenas noches a todos, encantado de estar en el programa. Un saludo a Mario también. Y los miembros del panel, lo tenemos a don Francesco Zarati y también a Verónica Rocha. Buenas noches. Bueno, esta noche queremos hablar de política, queremos hablar de alianzas o de las no alianzas en todo caso. Durante la jornada se ha desarrollado un congreso del partido de Rubén Costas, de Demócratas, y en ese congreso, si bien ha salido un comunicado indicando que van a seguir buscando alianzas durante los próximos días, básicamente los próximos 2 días, porque el día martes se cierra el plazo para la presentación de alianzas rumbo a las elecciones primarias. En todo caso, les decía que en un comunicado ese partido ha dicho que van a seguir buscando opciones, van a seguir negociando, van a buscar todas las posibilidades para lograr la unidad de la oposición. Sin embargo, dentro del Congreso, les comento que ha habido una intervención de un diputado que era el miembro del Presidium, en realidad el presidente del Presidium del Congreso, que ha preguntado a los allá presentes si estaban de acuerdo con una alianza con Unidad Nacional. Y todos han dicho que sí, que estaban de acuerdo, y en ese Congreso se ha aprobado la alianza entre Demócratas de Rubén Costas con Unidad Nacional de Samuel Doria Medina. Sin embargo, no se lo ha anunciado oficialmente, por lo que les acabo de contar. Van a seguir buscando a los otros partidos, a los otros frentes, para tratar de buscar un solo frente rumbo a las primarias. Quiero empezar con eso y preguntándole a don Carlos Alarcón cómo les cae esta noticia, la posibilidad de esta alianza de un grupo de partidos de la oposición que dejaría por fuera a Carlos Mesa, pues Carlos Mesa también es otra opción opositora que estaba buscando alianzas con otros frentes, con otros partidos. Bueno, yo creo que son dinámicas normales de una democracia. Lo que pasa que hemos vivido tiempos tan autoritarios donde vemos situaciones que deberían ser normales como si fueran anormales. Entonces, en una democracia, la práctica de los diálogos, de los acercamientos, de los distanciamientos, debería ser un tema normal. Pero en el caso específico del expresidente Mesa, la principal alianza que tiene es con los ciudadanos, más del 70%, que están preocupados porque en esta coyuntura no se respete el voto popular, no se respeta la soberanía del pueblo, no se respete el imperio de la Constitución. Entonces estamos viviendo momentos muy difíciles y críticos para la democracia. Entonces la principal alianza de Carlos Mesa es con esos ciudadanos que quieren recuperar y rescatar estos valores que hoy en día en Bolivia están tan venidos a menos. También esto quiere decir que es una alianza con todos esos grupos de ciudadanos y de plataformas que han levantado la bandera de la defensa, la reivindicación y la lucha por el 21F. Acá tenemos un exponente de eso que es Ilia Fortú. Y muchos otros más que han estado en la trinchera de la defensa para que se preserve la democracia en el país, ¿no? Por eso es que cuando se sancionó esta ley de las primarias, el objetivo del presidente tenía 3 objetivos. No solamente, digamos, tener un énfasis ya en el fallo que inconstitucionalmente le habilita su postulación, sino principalmente dejar de lado a todos estos movimientos ciudadanos para que únicamente el juego electoral del próximo año se circunscriba a los partidos políticos. Y con eso generar una gran desmovilización para que la tendencia predominante sea el abstencionismo, ¿no? Y de esa manera ocurra lo que ocurrió en Venezuela. Como la gente, a través de estas medidas fraudulentas, de estas leyes tramposas, se desanima, no participa en el proceso electoral y toda la oposición de alguna manera queda descolocada y los movimientos ciudadanos excluidos, entonces el terreno ideal para que Evo Morales genere esta tendencia al abstencionismo, que sería el peor error histórico que podríamos cometer en Bolivia. Por eso el expresidente Mesa planteó esta alianza ciudadana de cara al país,
para que él se convierta de alguna manera en el instrumento catalizador, aglutinador de todos estos ciudadanos que queremos esta defensa del 21F y que de alguna manera han quedado raleados fuera del juego por esta ley de primarias. Don Carlos, ¿eso está excluyendo definitivamente un posible acuerdo con los partidos de la oposición o es que todavía queda alguna posibilidad de negociación hasta el martes? Claro, hemos fijado, o sea, el expresidente ha fijado principios para esta estos acuerdos o entendimientos. Se ha logrado, por ejemplo, ya con el FRI, no solamente con Plataformas Ciudadanas. El FRI es un partido político que ha permitido abrir su estructura, abrir su mentalidad para que incorporen todos estos ciudadanos que de esta manera artera, digamos, por la ley de primarias quedarían excluidos del juego político electoral. En la misma lógica y dinámica se ha hecho el acuerdo con Solbó. El alcalde Luis Revilla ha aceptado abiertamente de que no hay ninguna condición para el acuerdo que se ha hecho en la medida en que coincidamos en estos principios, ¿no? ¿Cuáles son? Que no haya repartija de cargos, que es lo que el ciudadano no puede tolerar y soportar hoy en día, que haya renovación de liderazgos de indígenas, jóvenes, mujeres, ¿no? Y eso se lo va a ver desde ahora, pero con mayor énfasis en el momento en que se presenten las listas de candidatos legislativos, donde el ciudadano quiere ver hay una renovación real, no literal. Y el tema central de cómo vamos a recuperar todos estos valores democráticos que hoy en día prácticamente están destruidos y aniquilados en el país, empezando por el respeto a la Constitución, el respeto a la soberanía del pueblo cuando deposita su voto en las urnas, y la base y la esencia de la democracia, que es el respeto al voto mismo, ¿no? De que cuando tú vayas y votes, se respete ese voto y sobre la base de eso vaya avanzando y desarrollando la democracia en el país. Eso es ni sí ni no, no nos dio la respuesta. Ilia, ¿qué opinas sobre estas alianzas entre los partidos políticos? Es decir, tú has estado al frente de una plataforma ciudadana, has sido un activista, de hecho sigue siendo un activista. ¿Cómo ves estas alianzas que yo diría que están más centradas en los partidos que en los movimientos ciudadanos? Sí, el tema de las alianzas es un tema de políticos, entre políticos y para políticos, para partidos políticos. Yo creo que así lo ve un poco la gente y por eso creo que hay una tremenda desconfianza de lo que puede venir de cualquier tipo de alianza entre partidos. La gente recuerda con horror la megacoalición, toda esa dinámica a la cual Carlos Alarcón hacía referencia hace un momento, es decir, megacoalición, alianzas, negociaciones, eso para la gente implica cuoteo, repartija de cargos, o sea, rescata lo peor de la democracia pactada, rescata las razones por las cuales el sistema político colapsó en este país y es una de las causas de lo que hemos, de una explicación política muy profunda. Y yo creo además que hay una histeria un poquito artificial en algunos segmentos del Facebook, digamos, y del Twitter, de que esto de que... En el pueblo, si no en nos, el pueblo virtual. Si, si no nos unimos, nos hundimos y tiene que haber un candidato único. Yo no creo mucho en eso y no son percepciones. Es decir, todos los estudios de opinión muestran hace meses atrás que esta es una elección prematuramente polarizada y no atomizada. Y esos son dos conceptos radicalmente distintos. Esta elección, faltando un año, está polarizada entre dos candidatos, el expresidente Mesa y el presidente Morales. ¿Estás seguro no va a haber polarización con el otro frente? Porque también no, hay no, otro. No, es que no puede haber polarización entre tres frentes. No, es que estoy, pero déjame abriéndote la posibilidad de que haya la polarización con el otro frente, es decir, con el frente que están armando Demócratas, que tiene un pie en Santa Cruz, y estar armando Unidad Nacional. Yo no creo eso, Mary, porque los votos no son papas que se mezclan, o sea, que se juntan de una canasta a otra. Cada voto tiene una razón y en esa medida tú no puedes mezclarlas y sumarlas y trasladarlos de un lado a otro sin que eso tenga efectos muchas veces contrarios. Los votos no son papas. De paso te digo que estoy de acuerdo contigo. Pero te decía, esta es una elección polarizada y no atomizada. Entre el expresidente Mesa y el presidente Morales se van a llevar 75% de los votos, ya se están llevando ahorita, y que haya 3 o 33 candidaturas más, eso no va a afectar el rumbo de esta elección. Hay preocupación entre los políticos,
porque muchos están jugando su supervivencia, porque muchos están viendo cuánta tajada van a sacar, cuántas pegas, cuántas franjas de seguridad. La angustia es en el mundillo político. Yo creo que en la gente no hay tal esa preocupación. Es decir, y creo que el perfil justamente del expresidente Mesa, el alto perfil y la alta preferencia electoral que él tiene, es justamente porque él no es concebido como un político tradicional de este grupo de políticos. Por eso la gente lo quiere. Y me imagino que el expresidente Mesa estará considerando la no alianza, faltando tan pocas horas, no hay señales obviamente claras de que vaya a haber, pensando en un poco en eso más bien, yo me imagino. Ese es el perfil que él tiene en el electorado. La gente lo ha elegido a él porque no es parte del sistema político. Sería sorpresivo para muchos de los electores que han decidido a estas alturas votar por él, decir, oye, yo te elegí a ti. Okay, no te elegí con la suegra, no te elegí con el primo que salió de la cárcel con la cara cortada, porque así la gente los ve a los políticos tradicionales. Entonces, yo creo que es parte del éxito del expresidente Mesa, este perfil que tiene de casi un outsider de la política. Outsider Mesa, caramba. Sí, ¿qué dice Francesco? Bueno, ¿qué dice Verónica? Bueno, yo no lo estoy diciendo, eso es parte del perfil que se ha instalado en la gente, que piensa que él no pertenece al pasado político tradicional, que no pertenece al sistema de partidos, porque no es milagroso que tenga una intención de voto de 31 o 34%, dependiendo de la encuestadora. Esos votos tienen una razón. Y perfecto, tú no puedes mezclar los votos y sumar. Partamos de eso, partamos del outsider. Sí, me permite la palabra, Francesco. Yo, por supuesto que en términos de análisis prospectiva estoy totalmente en desacuerdo con Ilia. O sea, sí entiendo a lo que te refieres, pero por supuesto que pensando en Demócratas, que es la segunda fuerza política del país, o probablemente la primera, y habrá que ver con el MAS y demás, en papeles, en números y demás, pero una fuerza política nacional existente, de un crecimiento sostenido en los últimos años, que además tiene mucha gobernación, mucho territorio y demás, no me atrevería a pensar que el 75%, como tú señalas, de la votación va a estar contemplada entre el MAS y la candidatura del FRI, que son las que ahora conocemos. Obviamente está pendiente, hay una fuerza política que no creo que sea un tema de políticos. Puede ser que sea un debate que está llevado a un campo político, sí, pero no creo que exista demócrata solamente en el Tribunal Electoral en papeles, no creo que exista solamente en Facebook y en cantidad de likes, ni en Twitter y demás. Por supuesto que Demócratas es una fuerza territorial con gente por detrás y que representa una visión de país que está relacionada con el Oriente. Entonces no vas a lograr pues un 75% sacando al más de ahí, pensando lo que quedaría, pensando en mitades, mitades, por pensar en polarización, no vas a lograr que todo eso lo coopte el FRI pensando en todo la complejidad política que conocemos que es el país. Entonces yo estoy totalmente en desacuerdo en lo que planteas. No estoy segura si estamos hablando de una atomización, porque también es muy claro que hay tres fuerzas ahí. No me animo a decir aún cómo van a gravitar. Va a depender mucho de los siguientes días y va a depender de un largo año electoral que nos viene por delante. Es una maratón, falta mucho tiempo. Yo ahorita no asignaría porcentajes, pero seguro no diría que hay polarización al día de hoy. ¿Qué tenemos al día de hoy? Una no noticia. La noticia de que han tenido un congreso los demócratas muy esperado por quienes estamos pendientes de la agenda política y demás, en la que los discursos no podían ser uno más incendiario que el otro, con mucha claridad de qué tenía que hacer la organización política, muy firme, muy crecida en términos logísticos y demás, para que termine el líder de demócratas diciendo, bueno, gracias por las sugerencias, pero aún vamos a ver unos días más. Voy a seguir pensando. Tengo una duda, entonces, entendidos acá, y probablemente no sé quién tiene información clara, yo no la tengo, de cuál es el nuevo reglamento para las primarias hacia el Tribunal Supremo Electoral. He escuchado, he visto en el Facebook que han leído un documento los demócratas en Santa Cruz con siete puntos, y en uno de esos puntos, bueno, al parecer ha habido un mandato de esa convención o de esa asamblea, no sé cómo se llamará, de que haya, o sea, de buscar un acuerdo de y todos, una alianza, ¿sí? No, con tres nombres, con tres fuerzas. Ah, no, hay tres, sí. Entre las cuales no está el FRI. Morena,
Y venceremos de la... Venceremos, que es una... Pero okay, también ha aclarado después, y ha dicho, porque yo he escuchado la grabación, pero también a otras y plataformas ciudadanas. ¿Pensando en qué? Sí. En que precisamente el reglamento aprobado la anterior semana tiene como requisito que sea la máxima instancia de una organización política la que apruebe eso. Ahora, entonces, ¿qué ha hecho Demócratas? Ha hecho su carta con 3 mandatos y una carta, digamos, en blanco para que sus líderes terminen de negociar, y esto tendrían que tener todas las... Ya, o sea, es, poder, queda abierto con todos. Claro, el poder lo tiene la dirección política, que va a decidir entre mañana y pasado mañana las alianzas y eventualmente después los binomios. Ahora, para no, para no discriminar, aquí estamos hablando solo de, hay varias partidos políticos que han bajado a la arena, ¿no? Nos estamos olvidando del PDC con Jaime Paz y con Norma Pierola, es decir, un partido, un taxi partido, como lo llaman, que tiene 2 binomios en principio. Eso es una primaria. Eso es interesante. Pero habrá que, perdón, hay un paréntesis, habrá que ver si es que la dirección del partido inscribe a los 2 binomios. Ese es el problema. Bueno, democráticamente, que tiene una sola si hay militantes, es la que tiene que inscribir a los 2. Si hay un militante que quiere inscribir, deberían hacerlo. Eso no, ya no sé. Hay el movimiento Tercer Sistema de Félix Pazzi, que no podemos despreciarlo porque como gobernador de La Paz debe haber hecho porque un trabajo en el campo. A nivel nacional, además, lo ha, de una manera milagrosa lo ha obtenido. El MNR, MNR, hoy escuchaba casualmente por radio el jefe del MNR, Luis Eduardo Sile, que en pocas palabras decía, nosotros también existimos, nadie nos busca, somos la fea que nadie quiere bailar con nosotros. Bueno, debe haber algún motivo, ¿no? Así que nadie ha querido aliarse con ellos, ¿no? Y la UCE, ni siquiera lo han llamado a discutir. Y la UCE, que espero se van a presentar, su opinión. Y la UCS, que un poco prematuramente, me parece, se lanzó Víctor Hugo Cárdenas, respaldado por Johnny Fernández, ya dando por hecho una alianza, y resulta que ni lo nombran UCS en el comunicado, me parece, ¿no? Bueno, esta es la situación. Uno dice, bueno, ¿por qué no va a haber una sola alianza? Debe haber divergencias de programas, uno quiere nacionalizar, el otro quiere privatizar, uno quiere tener relaciones con Rusia y China, el otro quiere tener con Trump. Yo creo que no es eso. Lo que vemos es realmente la crisis de los partidos, ¿no? Mucho personalismo. Y estoy de acuerdo totalmente con Ilia, no es sumando siglas que se suman votos. De hecho, si se fijan, hay encuestas que muestran que un cierto candidato, Carlos Mesa, si va solo, tiene una votación más alta que si se une a otros. Y esto, y este es un hecho. Pero, a ver, terminando mi razonamiento, yo pensaba estos días en la batalla de Waterloo. Hacemos un paréntesis histórico. Dicen que la noche antes de la batalla de Waterloo, en junio del 1815, ¿no? Napoleón contra la coalición inglesa, holandesa y prusiana. Wellington. El duque de Wellington se estaba yendo a dormir, pero llegaron los generales y dice, ¿cuál es el plan de batalla? ¿Cuál es el programa que tenemos que hacer, la estrategia? El otro dice, pero es simple, acabar con los franchutes. Esto era el plan. En ese momento, en la batalla, hay un solo plan, derrotar al adversario. Porque todas estas coaliciones tienen un único adversario. Cada uno tiene su ejército. Pero si cada uno hace su propio plan de batalla, la batalla se pierde. De hecho, si los prusianos hubiesen llegado unas horas más tarde al campo de batalla, Napoleón hubiese ganado la batalla. Después de la batalla, una vez ganada, ahora nos ponemos a repartir Europa, a restaurar una cosa, la otra, que mantenemos del régimen de Napoleón, porque no se echó todo por la borda de Napoleón, ¿no? Los códigos, las reformas que hizo, sobre todo las reformas en lo militar, ¿no? En las estrategias militares se mantuvieron. Y a mí me parece que este es el momento. Es el momento de decir, hay principios comunes, pero parece que hasta en los principios, porque si uno habla, un principio es la lucha anticorrupción, a uno le sale urticaria, están hablando de nosotros porque nos ha salpicado en Cochabamba, ¿no? Y ahora se ha encargado el gobierno también de salpicar también al otro gran frente, digamos. Si uno habla de, en primer lugar, federalismo, quiere decir el otro tiene que salirse,
Porque si querían federalismo, ¿por qué no lo han planteado con este gobierno? Es decir, puede ser una meta, puede ser algo que se va construyendo, pero si tú planteas como condición ir hacia el federalismo, ya no es un principio, es una manera para buscar de no hacer alianza. No quiero hacer la alianza contigo, más o menos. Entonces, hay que reconducir lo que tú dices, que no es necesario sumar con una necesidad, la necesidad de tener una asamblea legislativa favorable a un posible gobierno alternativo al actual. Pero si se va fragmentando, ahí está el problema. Puede ganar un frente en una ciudad o en un departamento, otro en otro, y esto hace, favorece obviamente al partido que tiene presencia en todo el territorio nacional. Entonces, aunque ganes en la segunda vuelta, tienes un Congreso en contra. Mi duda es si Carlos Mesa no quería la alianza con los partidos porque les restan, o es que no pudo conseguirla. Es decir, o es que realmente Leyes ha sido un factor, por ejemplo, que ha jugado en contra de la alianza con demócratas. De hecho, hoy día Rubén Costas, en su intervención en el Congreso, llega a decir, Leyes ha dicho que estaba dispuesto a renunciar, estaba dispuesto a hacerse un lado para facilitar las negociaciones, pero nosotros le hemos dicho que no, porque nosotros demócratas creemos en la inocencia de Leyes, creemos que es inocente. ¿Cómo es la situación, Carlos? Bueno, como ustedes han dicho, el plazo vence el martes a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, eso deja abierto no todo. Podemos anticipar ahora qué pasó, qué no pasó, pero en principio, a ver, hay algunos conceptos. La línea del expresidente Mesa es: respetamos a todas las fuerzas políticas independientemente de sus formas de pensar o de actuar. No hacemos guerra sucia contra nadie, ni contra el MAS, que a pesar de que el MAS nos hace guerra sucia todos los días, nosotros no vamos a hacer guerra sucia contra el MAS, contra ninguno. Y respetamos las posiciones de cada fuerza política, ¿no? Cada uno puede tener, como dice Francesco, diferentes visiones en un sentido, diferentes visiones en el otro. Creo que todas tienen claridad de lo que se está jugando en este momento histórico. Se está jugando la sobrevivencia de la democracia. Esta no es una elección normal, por dos razones. Primero, porque estás trasladando, reencarnando el referéndum del 21F en el voto del 19. Evo Morales, de manera, digamos, como siempre lo hace, de manera de esa avivada criolla, dijo: voy a hacer todo este adelantamiento electoral para que el fantasma del 21F, que no me deja dormir, me da pesadillas, se vaya esfumando y desaparezca el 2019. Pero ahora la gran apuesta, ¿no?, de esta planteamiento de campaña de oposición tiene que ser reencarnar, por decir así, el espíritu y la proyección del referendo del 21F, aún en el peor escenario de que de manera fraudulenta y a la mala lo habiliten a Evo Morales. Ustedes saben que el fallo con el que se lo habilita ahora fraudulento. Estaba redactado antes de hacerse el procedimiento, eso yo lo denuncié en el Tribunal Constitucional en Sucre. Exacto, y no por el tribunal, ¿no? Entonces, ese es un, digamos, un elemento importante. El otro elemento, si bien la suma de siglas no suma votos, pero tampoco la cantidad de militantes suma votos. O sea, la elección no se va a definir por la cantidad de militantes, sino por la cantidad de votos. Si no, Evo tendría 1 millón de... Obviamente, porque eso está, y no, él está apostando a eso, a decir, bueno, ahora tengo las primarias, digamos, por decir, 300.000, 400.000 o 1 millón, lo que fuere, y no necesariamente quiere decir que los militantes van a ganar la elección del 2019, ahí van a ganar los votos de la ciudadanía, ¿no? Ese es otro concepto interesante. No hay que asustarse. Yo insisto en dos conceptos. Lo que se dice en el Pentágono, lo que se dice en mi Facebook, lo que se dice en lo que se denomina el círculo rojo, ¿no? Partidos políticos, medios de comunicación, líderes de opinión, generalmente no es lo que está pensando el grueso de la votación popular. Generalmente están pensando cosas totalmente distintas. Yo insisto en eso, es decir, hay mucho pánico, es que si no nos unimos todos, no le vamos a ganar a Evo Morales. Eso no es, entiendo yo, lo que está pensando la gente. Y lo otro es que obviamente hay en política y en estrategia electoral, las sumas generalmente no suman tampoco. Sí, la última encuesta de Página 7 dice eso, ¿no? Que la unión no es,
no suma nada. En el caso que compete al expresidente Mesa y a los demócratas, las razones yo creo que saltan a la vista. Es decir, hay estudios que muestran que la votación de Costas viene, como dijo Verónica, regionalmente de Santa Cruz. Son una fuerza, no sé si importante, una intención de voto del 22% en Santa Cruz. Carlos Mesa tiene la misma intención de voto que Mesa, que Costas en Santa Cruz. Evo Morales tiene mayor intención de voto que Costas en el departamento de Santa Cruz. Lo que pasa es que Costas no es candidato presidencial, tampoco sí, puede pero ser. Pero déjame terminar la idea. En el resto del país, Costas no trae votos. ¿Pero qué trae? Un estigma muy negativo que Costas y los demócratas no han podido revertir a partir de lo que ocurrió en el 2008 y el 2009. Entre un 50 y un 70% de la población considera que los demócratas son racistas, son discriminadores, son racistas, protegen la corrupción con el caso Leyes y están en contra de la nacionalización. Cuidado de aquí a dos días aparezca una alianza Mesa demócrata y te tengas que tragar las palabras. ¿Y por qué tendría que yo tragarme las palabras? Porque me gusta mucho el candidato Carlos Mesa, yo lo he escuchado en esta mesa. ¿Y por qué acaso yo estaría tejiendo o destejiendo esa alianza? Creo que me estás atribuyendo con muy mala fe, Mary. Yo siempre una posición, tengo mala fe. Una posición que finalmente tendrán pues su razón. Yo te estoy diciendo que entiendo perfectamente esa cautela en términos electorales, porque no todo lo que parece que suma, suma en política. Yo okay. creo que el ciudadano, por ejemplo, el ciudadano del... ¿Por qué existimos los activistas del 21F? Ilia, quiero que me contestes esa pregunta después de la pausa, porque si no me van a colgar de allá de la producción. ¿Por qué no estamos inscritos en los partidos políticos, los activistas del 21F? Eso me vas a contar luego. Por algo debe ser, ¿no? Estamos en el Pentágono y al regresar vamos a matizar la política con un castillo de arena, es decir, con aquel caso en el que se lo acusa al expresidente Mesa de estar involucrado en sobornos. Volvemos. Seguimos en el Pentágono, estamos charlando de política, de alianzas. Ilia, antes de irnos a la pausa, había preguntado por qué las plataformas no nos hemos inscrito en los partidos políticos. Pues ahí tiene la palabra. Yo creo que es parte de la explicación que hacíamos hace un rato, es por la crisis de representación profunda que atraviesan los partidos políticos, porque si no... Toda esta enorme multitud heterogénea de colectivos y de plataformas en todo el país, hubiéramos ido a tocar el timbre a los partidos. Yo quiero inscribirme a UN. No ha ocurrido eso y se han generado otro tipo de canales de representación alternativos justamente porque hay una crisis de representación. Por ejemplo, yo no sé qué pensarían todos los colectivos ciudadanos del país si Carlos Mesa aparece liderizando una mega coalición. Yo pondría en duda, digamos, yo no sé cuántos colectivos seguirían pensando en apoyar esa candidatura, porque hay que pensar, los colectivos existimos como una respuesta a la crisis de representación de los partidos, si no seríamos parte de los partidos, pues. Muy bien. Nos queda claro entonces que quieres más o menos un partido sin partido. Sí, es un poco la lógica, es el partido no partido, ¿no? Un partido outsider, un candidato outsider, un partido que no sea partido. Eso es lo que busca Ilia, pero vamos a ver si lo encuentra. Suena loco, ¿no? Pero es lo que le pasó a Macron, es lo que pasó con Podemos, es lo que pasó con Trump, es lo que parte de lo que está pasando con Bolsonaro. Pero todos se institucionalizaron, ¿no? De la última crisis nosotros. Después, pero después. Al sistema, claro, obviamente, pero ¿no? después, ¿no? Pero les decía que toda esta electoralización del país en los últimos días ha estado sazonada por unas denuncias de corrupción. En realidad son es un caso que tiene que ver con una investigación realizada en Brasil que se llama Castillo de Arena. ¿Cuál es el contexto de esa noticia? Es que ha salido un informe de un pool de medios que en Bolivia se ha publicado por el periódico El Deber, en el que
el CEO de la empresa Camargo Correa con otro de los ejecutivos de esa empresa revelan en uno de sus correos que se iban a dar unas coimas a congresistas bolivianos el año 2005 en Sao Paulo, concretamente en agosto del año 2005. Y tras esa publicación periodística sale la diputada Susana Rivero del MAS, presidenta de la Comisión Legislativa que ha investigado este caso, a acusar directamente al expresidente Carlos Mesa de ser supuestamente el receptor de esos beneficios, de esos sobornos. ¿Y en qué se basa ella? Se basa en tres elementos. Uno, dice que el modus operandi es el mismo que en el Brasil, para el caso de Camargo Correa. Dos, que los viajes del expresidente Carlos Mesa a Brasil y a Lima han coincidido con los viajes de los CEOs de Odebrecht y de Camargo Correa. Y el tercer elemento que señala es que las cuentas del expresidente Carlos Mesa presentan algunos depósitos que son raros, que no son dentro de la normalidad. Sin embargo, ella lo que hace es presentar un PowerPoint respecto a estas afirmaciones, pero hasta el día de hoy no ha mostrado pruebas. Es probable que esas pruebas las presente ante la Asamblea Legislativa cuando ese informe sea leído, pues se trata de un informe reservado. La pregunta para el panel es, ¿cuál es el objetivo de presentar estas denuncias en estos momentos? ¿Se estará investigando realmente un caso de corrupción o se está buscando inhabilitar un candidato presidencial? Primero, Carlos Alarcón, que es uno de los acusados por Susana Rivero, dijo que tenía 15 cuentas en diferentes bancos. ¿Por qué tiene tantas cuentas, don Carlos? No tengo tantas, pero ya les voy a dar una respuesta específica de eso, para no perdernos del norte central de la respuesta. A ver, esta diputada sale desesperada frente a la publicación del deber del domingo anterior. ¿Por qué? Hasta ese momento estaba en reserva, nadie tenía que comentar nada de esa comisión, inclusive uno de los diputados se ofendió tanto de esto que dijo que se violó el reglamento de ética y que él iba a denunciar, porque la única prueba directa que hay con relación a estos sobornos son estos, hasta ahora, estos cuatro correos electrónicos que hablan específicamente de los sobornos. Tres correos electrónicos de la época de Rodríguez Belce y uno del actual presidente Evo Morales. ¿Cuál es la hipótesis acusatoria que nos hace la diputada Rivero y que se rompe en mil pedazos como un espejo que se hace añicos? La acusación que nos hace es que supuestamente en nuestro gobierno se hubieran dado sobornos a Camargo Correa para garantizarle a esta empresa la ejecución del contrato y la obtención de los beneficios provenientes de ese contrato, los beneficios económicos. Entonces, bajo esa acusación, ¿no?, únicamente tiene sentido esa acusación lógico si el sobornador se garantiza, cuando adelanta con su plata el soborno, se garantiza que ese contrato efectivamente va a ser cumplido y va a ser ejecutado. En el caso de Carlos Mesa esto no ocurrió porque el contrato estaba condicionado para poder ejecutarse y desembolsarse, estaba condicionado a que se obtenga una contrapartida de financiamiento del 20%. Por la situación económica en ese momento no se pudo obtener el 20%, entonces no se desembolsó un solo dólar con ese contrato. Quedó sin efecto, no se lo ejecutó, no se lo aplicó. Entonces yo le digo a la diputada Rivero, usted cree que, dice que esta empresa tiene tanta experiencia de sobornador en el mundo, pero según usted esa empresa es una idiota en sobornos. Porque ¿cómo puede ser que la empresa más experimentada en sobornos te diga, te doy de mi plata el soborno, y resulta que el contrato para el que te doy no está asegurado porque no se consigue el financiamiento y no se ejecuta? Entonces, en ese caso, la empresa te va a decir, devuélveme el soborno. Tú le vas a decir, no, me lo he gastado. Y la empresa va a ir a reclamar a la justicia confesando que es delincuente de dar sobornos. O sea, realmente es un disparate la acusación de esta diputada, que lo hace con total mala fe porque quiere desacreditar políticamente a Carlos Mesa y quiere desviar la atención de los verdaderos responsables y culpables. Entonces, ¿cuál es la verdadera acusación de los sobornos que salen de estos cuatro correos electrónicos? Sí ha habido un contrato con la misma empresa que ha sido efectivo, que se ha cumplido y se ha ejecutado el 100% el contrato, en la época de Rodríguez Belce. Revisemos uno de los correos electrónicos que publica El Deber. El dueño de la empresa sobornadora le dice a sus directivos, ya nos han avisado que se ha conseguido el crédito de la CAF, porque con Carlos Mesa era el crédito del Bandes, que no se ejecutó un solo dólar, porque se cayó el contrato, porque no se pudo ejecutar. Después viene la CAF, en la época de Rodríguez Belce, le da el préstamo. Y el dueño de la empresa sobornadora dice, el problema que ahora nos dicen es que se necesita una ley para que todo este crédito se ponga en funcionamiento.
se ponga en ejecución el contrato y se pueda construir el camino. Y para eso, dice, han venido a Brasil, entre comillas, nuestros amigos. ¿Quién eran nuestros amigos? Algunos legisladores del entonces Congreso Nacional, donde entre otros estaba Evo Morales, del legislador. La bancada mayoritaria era del MAS, del MNR, del MIR, del NFR y del UCS. Pero los ahora, primeros nosotros, no señalan nombres, ¿no? Claro, no, por eso nosotros no estamos acusando que sea él. Pero ¿a dónde vamos? Morales, no, es que ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Por eso nosotros somos acusadores. Uh-huh. Porque muy suelta de cuerpo esta diputada nos acusa, ¿no? Sin tener pruebas concluyentes. Y nosotros decimos, no acusamos a ninguna bancada ni a ningún legislador. Pero el más interesado en que se vean los flujos migratorios para saber quiénes de esos legisladores viajaron, se reunieron en el Hotel Masou en San Pablo con Vanderlei y les dio $60,000 de coima para sancionar una ley del Estado boliviano, el más interesado debería ser Evo Morales, ¿no? Porque también era legislador. Pues tendremos que ver la lista y ahí veremos si quiénes estaban y quiénes no estaban en el viaje y en la reunión del Hotel de San Pablo. Entonces, ese es el primer paso del soborno, donde se paga $60,000 para sancionar una ley. Después de eso, el otro correo electrónico dice, se han depositado $465,000 en tres bancos de Nueva York, después de eso. Y se han remitido esas remesas a Bolivia, llega a un banco de Bolivia. La diputada Rivero no le interesa para nada investigar algo tan sencillo como eso. ¿Cuáles eran los bancos de Nueva York que ya están identificados en Brasil? ¿Cuál es el Banco de Bolivia que ya está identificado, solo que los periodistas no han querido mencionarle el nombre? ¿Y de quiénes eran esas cuentas de los $465,000? Y el tercer dato relevante es que después de eso dijeron, vamos a cambiar en el correo electrónico, que justo tiene que ver con la gestión de Evo Morales, dicen, vamos a cambiar la modalidad de pago, ya no tiene que ser en dólares, ya no vamos a depositar en bancos de Nueva York, tiene que ser en reales, tiene que ser en plata brasileña y que la recojan en Brasil. Y la otra lógica de acusación que tendría sentido, entonces, la segunda es, solo te doy de mi plata un soborno anticipado para asegurarme un contrato, siempre que ese contrato sea efectivo y se lo ejecute, si no, no tiene sentido. La otra lógica de un soborno que tendría sentido es que te digan, no te voy a adelantar la coima de mi plata, pero sí del primer anticipo. ¿En qué gestión de gobierno se ha ejecutado desde el primer dólar hasta el último dólar para hacer este camino? En la gestión de Evo Morales. Es decir, Rodríguez Belcé hace el contrato, su gobierno hace el contrato que efectivamente se cumple y se ejecuta, y Evo Morales Jaime en su gestión es el que paga esa carretera del primer dólar al último dólar. Y todo eso para la diputada Rivero no existe, desaparece del mapa de la investigación. Y a los únicos que hay que investigar es al expresidente Mesa en persona, que no tenemos ningún problema, más bien vemos una gran oportunidad porque nos vamos a convertir en acusadores como hicimos en Kiborax, a este lo llamamos Kiborax 2, en el Kiborax 1 fuimos acusadores nosotros, porque querían hacer lo mismo que ahora, trasladarnos el burro muerto a nosotros tapando las responsabilidades de ellos. Entonces, nosotros lo primero que le vamos a decir al fiscal, explíquenos su hipótesis acusatoria de que el sobornador ha sacado plata para su bolsillo, ¿no? Le ha dado a usted para asegurar su contrato y después ese contrato no se ejecutó porque no se pudo obtener la contraparte de financiamiento. O sea, usted me está haciendo creer que tiene un sobornador idiota cuando la diputada Rivero dice que esta empresa era matrera en sobornos y que sobornaba en Ecuador, en Perú, en otros países. Ese es el primer elemento de contestación. ¿Y el resto de la mesa qué dice? A ver, yo creo que habrá que ver el... Es reservada la investigación, sí, pero en algún momento será conocida por la opinión pública o por lo menos por asambleístas, y ahí la oposición también lo conocerá. Y bueno, en ese momento estaremos ya más cercanos a documentación que tenga que ver con pruebas, que tenga que ver con el alcance real de qué es investigado, qué no es investigado. Pero me parece importante relevar la pregunta que tú hacías, Mary. ¿Por qué se estás...? Esto ya está ahorita dentro del terreno de la política, pero no había otra forma ni otro momento de hacer esta investigación, porque esta es una consecuencia de un problema de corrupción a nivel regional, por lo menos, que involucra a Brasil, que involucra a Perú y que termina involucrando a nosotros. Entonces, en abril del 2018, cuando esta investigación sale a la luz en Brasil, se nombra 17 veces a Bolivia. Esa es la razón por la que se conforma una comisión de investigación acá en la Asamblea Legislativa, que yo creo que lo hubiera hecho cualquier gobierno. Ahora, por supuesto, estamos en un momento electoral en el que todo esto funciona, y este tiempo, por lo menos que está siendo investigado, involucra a tres gestiones. Entonces, obviamente que yo creo que las balas van a ir metiendo una metáfora de ida y vuelta.
pienso, por ejemplo, ahorita estaba escuchando a Carlos Alarcón, que es un reconocido constitucionalista, y decía, claro, y lo asocio mucho a lo que ha ido diciendo Carlos Mesa en sus entrevistas, ¿no? Nosotros no nos vamos a defender, nosotros vamos a acusar. Esa es la premisa, esa es la fórmula de enfrentar esto. Y yo me pregunto si es que esa hubiera sido la forma de enfrentar esto, de no estar en una candidatura. Eso quiere decir, lo que quiero revelar en realidad es que esto ya está dentro del campo político, a reserva de que es algo que hubiera estado igual ahí por un tema de consecuencia regional y temporal. Claro, este 2018 hubiéramos estado acá. O sea, en el caso Kiborax no había la candidatura y fue la misma reacción que tuvimos como la que es ahora cuando ya hay la candidatura. Sí, pero fíjate lo de la reserva. Pero le ayudó a decidir, claro, políticamente, dijo voy como candidato después del caso Kiborax. Claro, bueno, ese es un elemento que obviamente ha debido estar en las determinaciones de Carlos, pero el tema central acá, fíjate cómo manipula esta señora la información. Decía Verónica, con toda razón, era reservada para algunos y no para otros. A nosotros nos ha tirado barro y basura desde que ha salido el martes, todos los días condenándonos. Ha tenido que salir el 8 diputados partido hoy día o ayer diciendo, no, un momentito, no, ni siquiera los estamos acusando. Esperemos que esto concluya, que se apruebe en el Pleno, que vaya al Ministerio Público. Pero esta señora se desmarca de su propia comisión y nos tira barro y basura y se inventa una sarta de mentiras y de barbaridades, como ese tema de las 15 cuentas. Justo estuve revisando mis papeles cuando tuvimos el último año de gobierno, el 2005, ¿no? Ella dice que ahí ve algunas cosas inusuales porque no respondían a mi nivel de ingresos. Entonces verifico mis documentos, cuando era funcionario ganaba mucho menos después que cuando era consultor. Entonces reviso y digo, obviamente, pues en el Estado yo me he empobrecido, más bien en esa lógica, no me he enriquecido. Entonces he revisado y hasta que estaba de funcionario público ganaba menos. Y después cuando salí, trabajé como asesor privado, gané más y todo respaldado y justificado. Y se inventa que tengo 15 cuentas, no sé si está viendo las cuentas desde que he nacido, las cuentas de mi nueva esposa que son de ellas y que nunca han sido mías, si está sumando las de mis sobrinos, las de mis hermanas, las de... no sé de dónde saca lo de las 15 cuentas, pero eso para mí es irrelevante. Lo relevante es de que ella hasta ahora no nos ha hecho una acusación concreta, no nos dice el soborno específico que les acusamos a ustedes, al gobierno de Mesa, Carlos Alarcón, etcétera, es específicamente este, y esto tiene que ver con este depósito bancario y con este desembolso, etcétera. No dice nada de eso, puras generalidades. No, puras coincidencias que las podría tener cualquier persona que no haya hecho ningún delito. Ahora, el tema central para nosotros es ¿por qué no quiere pedir el flujo migratorio de los legisladores? ¿No sería sano eso para Bolivia? Saber qué legisladores han ido a recibir $60,000 para sacar la ley que viabilice después la ejecución del crédito a la CAF, ¿no sería útil eso? Hay un informe de ver hoy, ¿no? Pero, no es de los legisladores, es de los CEOs de Camargo Correa. Yo creo lo que exige Carlos es totalmente correcto si se tratara de hacer una investigación. Aquí se trata de otra cosa, se trata de movidas políticas. Y les hago otra metáfora, ¿verdad? Aquí tenemos dos plazas de toro, ¿no? Donde hay un toro que no debería ni siquiera estar en la corrida, que es Evo Morales, porque ha sido rechazado por el público, y otro que es Carlos Mesa, digamos. Hay toreros que tienen que cortarle la oreja, que tienen que acabar con el matador, señor. Pero también hay otros actores que se llaman los banderilleros. ¿Qué hacen los banderilleros? Tienen que clavar, ¿no?, unas banderillas al toro para enfurecerlo, debilitarlo, etcétera, de manera que llegue el momento. Bueno, yo creo que en la corrida de Evo hay los banderilleros, creo que son las plataformas. Las plataformas están allá. Le dicen en Bolivia, digo, no, en Potosí le echan agua, y por suerte que no era agua bendita, sino tal vez era un atentado realmente. Esa era la mejor hipótesis que la de Rivero. Esa era más creíble. Y en el caso de Carlos Mesa, ahí está Susana Rivero, es una banderillera. Porque tienes razón, si uno revisa sus declaraciones, pero un investigador no puede adelantar juicios. No puede decir CM, vamos a ver si significa Carlos Mesa o cualquier otra cosa. Ya has dado un nombre. Eso no se hace en ningún lado, a menos que sean banderilleros. Yo le veo... Y espera, no es la única banderillera. Hay otra banderillera. A mí me parece que el comportamiento de la UIF, por ejemplo, lo que está haciendo con las cuentas, que investigas cuentas sin avisar a la gente que tiene cuentas.
Que eso me parece que hasta es ilegal. No, no tiene, pero en estos no casos la sí han levantado su secreto bancario. No, no, sí es que han levantado, pero sí, también de otras personas, claro, otras empresas que no han permitido levantar, pero hay un flujo de información de la UIF allá. Esa es la picadora, ya entonces, no es banderillera. Entonces vemos que la intención es otra. Tal vez, no es matar al toro, no es seguirle un juicio. Además, un juicio que no avanzaría por una simple razón que he leído en un artículo de Oxígeno, es que toda la prueba, los indicios sobre los cuales se basa esta investigación, ha sido declarada nula porque ha sido obtenida por medios ilícitos. El año 2001 se anuló la investigación con dos argumentos. La empresa sí había declarado los aportes electorales. Le acusaron que había hecho aportes electorales esta Camargo Correa, ¿verdad? Y el hecho que un caso no puede abrirse en base a una denuncia anónima, porque eso hace un problema de fecha. ¿Cuándo fue? Entonces, la justicia brasileña ha dicho que este caso está cerrado. De hecho, a la justicia de Perú le ha reclamado que sobre la base de lo que salió en la prensa no podía haber seguido el juicio. Porque si uno es nula en un país, no se vuelve no nula cruzando la frontera. Y además hay una serie de problemas que con la extinción, etcétera, que hace que aún la acusación que ustedes pudieran hacer a los diputados del 2005 de haber recibido soborno no prosperaría porque van a recurrir a estos argumentos. Es decir, la parte legal es realmente insustantiva, mi criterio, no va a ir a ningún lado. La única intención es echar barro sobre los candidatos. Ahora, les doy dos datos breves adicionales, ¿no? Para que vean. El expresidente Mesa le ha demostrado a esta comisión, a la diputada Rivero, de que en la secuencia de este informe Castillo de Arena, por la lógica de los pagos y de las cuotas, ¿no? No puede haber otra forma que el CM no sea C. Morales. Y hay uno de los investigados, y nosotros tampoco decimos que es él, sino C. Morales. Hay uno de los investigados que es Carlos Morales Landívar, exministro de Goni, no de Mesa. Del 2003. Claro, del 2003, pero no estamos diciendo que él sea, sino que es uno de los investigados. Entonces, Carlos Mesa ha demostrado que ese CM tiene que ser C. Morales. No estamos diciendo que sea el señor Carlos Mapes, C. Morales. Y ahora sale la diputada Rivero diciendo que nos ha metido a los cuatro. ¿Por qué? Porque Carlos Mesa, en su primer apellido es Mesa. Carlos Alarcón Mondonio, soy CM por mi segundo apellido. Carlos Romero Mallea, el viceministro de Electricidad, es CM por el segundo apellido. Y Luis Carlos Gemio, nuestro ministro de Finanzas, también CM. Por, y que todos podrían ser pero CM. No Carlos Morales. O sea, lo más interesante de esto. ¿Por qué no es el compañero Morales o el cocalero Morales? No ponen claro. Si Morales. Queremos inventar siglas, lo más cocalero Morales. Lo más increíble es lo tienes ahí al investigado y él no. O sea, todos podemos ser los cuatro, pero Carlos Morales es ridículo. Él no es. Ilia, tú no apellidas Morales por ningún lado, ¿no? Mi segundo apellido tampoco es con M. Gracias a Dios, si no, ya estaría acusado. Yo creo que esto ya es un castillo de naipes más que un castillo de arena. Y yo le veo a ese castillo de naipes tres problemas serios. Uno es que es un castillo de naipes a punto de caerse porque se están acusando a un candidato al que el mismo gobierno acaba de vacunar con el caso Kiborax. Es decir, Carlos Mesa está recién vacunado en un caso en el que al gobierno le fue como en la guerra, porque no fue una, fue un intento político de desacreditar a una persona que no era candidato en ese momento, pero que ya estaba en las encuestas, en la cabeza de la gente mucho tiempo atrás que eso, pero no fue una decisión estratégica. Es decir, ¿cómo lo vamos a fregar a este tipo? Tenemos tales cosas, tú dices tal cosa. No, yo creo que más fue un tema de del ministro de Justicia que quiso arreglar varios de sus problemas a la vez y que arrastró al gobierno a un caso en el que no tenían ninguna posibilidad de ganar. ¿Tú crees que eso se va a repetir les entonces? Fue como en la guerra y lo han vacunado con Kiborax a Carlos Mesa. Está recién vacunado.
Porque además los revolcó, pues les fue como en la guerra con Kiboraks, y ese es el primer problema. El segundo problema es realmente el perfil de la acusadora, es por lo menos, yo diría que es impresentable la diputada Rivera por su performance como diputada y por esta colección infinita de irregularidades a los cuales Francesco y Carlos han hecho referencia, de adelantar juicios, de inventar cosas. Es decir, el interlocutor del gobierno es muy, pero muy flojo. Y además, en términos, si hay gente que está pensando que con esto lo van a inhabilitar a Carlos Mesa, yo coincido con Francesco, esto no tiene, no parece tener base legal, yo no lo digo porque no soy abogado, no va a ir a ningún lado, pero además no les dan los tiempos para un juicio de responsabilidad, o sea, no hay manera de que esto... Pero puede ser desgastar, el objetivo político... El objetivo político es desgastar la imagen de Carlos Mesa, irlo desgastando de a poquito, y hasta que llegara un momento en el cual le encuentren algo que puedan comprobarle y todo. ¿Pero esto tú crees que lo van a lograr, tomando en cuenta el ejemplo que tú ponías de Kiboraks? Es decir, termina siendo al final un efecto boomerang. Lo que pasa es que el MAS ha gobernado tantos años que al final no se puede deshacer de ningún caso, o sea, siempre termina siendo parte de todos los casos que acusa la oposición, termina siendo parte, y este es otro ejemplo, digamos, ¿no? Acusa a Carlos Mesa, pero también termina siendo parte a través de la ejecución del contrato. ¿Tú crees entonces que puede lograrlo, o más bien va a ser un efecto boomerang, igual que el caso de Kiboraks? Yo creo que va a ser un caso parecido a Kiboraks, es decir, además va a ser más rápido, más contundente, más perjudicial en términos electorales para el movimiento al socialismo. Van a quedar mal parados porque no creo que llegue a ninguna parte. Además, con la diputada Rivero ahí manejando el asunto, digamos, va a llegar otra vez el momento en el cual el vicepresidente va a tener que decir: basta, esto en mi Congreso no puede seguir avanzando, nos están haciendo pasar un papelón, y la sacará de la oreja, como hizo con el ministro Héctor Arce en el caso Kiboraks. Yo le veo esos tres problemas, es decir, la vacuna precedente con Kiboraks, que les fue como en la guerra, la interlocutora no es la mejor, yo diría que es de lo peorcito, y además el poco sustento jurídico que tiene, y además la evidente imposibilidad de plazos de que esto llegue a una sentencia, a una condena ejecutoriada que pueda inhabilitar a Carlos Mesa. Creo que nadie está pensando en eso. Es parte de una campaña negativa electoral, eso es parte del juego político, sí, y tampoco hay que tirarse, tampoco hay que tirarse. De Pandora. Ahora hay un ministro de justicia, va a haber en Brasil, que es Sergio Moro. ¿Y qué si empiezan a aparecer documentos ya serios, ¿no? Pruebas, no simplemente indicio, modus operandi, o sea, movimiento sospechoso? O sea, en Brasil, era mejor quedarse callado. Muchos en Bolivia tendrían que ponerse a temblar con Moro, sí, en Brasil. Esa es más o menos la idea, por lo que acabo de entender, ¿verdad? Bueno, pues parece que el tiempo se nos ha acabado. Tenemos que cerrar el programa, por lo que nos avisan desde la producción. Agradecemos mucho la visita de Carlos Alarcón. Ojalá en otra nos puedas responder las preguntas políticas más claramente que las jurídicas. A Ilia Fortún también muchísimas gracias, y ojalá encuentre el candidato outsider que anda buscando. Francesco, muchas gracias. Gracias, Verónica. Gracias a ustedes por seguirnos. Un saludo, Mario. Te esperamos el próximo domingo.